El presente caso que vamos a comentar a continuación simula la consulta de un paciente con síntomas respiratorios a el especialista de enfermedades pulmonares. Doctor, aquí está su próximo paciente. Gracias, pásenlo por favor. Venga. Buenos días. Buenos días, Aldair. Adelante, toma asiento. Gracias, gracias. ¿Cómo está? ¿Cómo se siente? ¿Qué lo trae por acá? Doctor, vengo porque tengo una tos de perro desde hace rato y ya no aguanto. ¿Y desde cuándo tiene esa tos, Aldair? Ay, doctor, hace como una semana ya. Desde hace una semana. ¿Y esa tos? ¿Cómo es? ¿Es una tos seca o está expectorando? ¿Cómo así expectorando? ¿Qué es eso? Y está arrancando flema. Ay, bastante, doctor. Parece una fuente. Sí. Flema para tirar para el aire. ¿Y de qué color es esa flema? ¿Es una flema verde, amarilla o mezclada? Bueno, verde no es. Yo la veo así media transparente. Media transparente. Sí, claro. Aldair, ¿y esa tos también le da en la noche, lo despierta la tos en la noche? Te disculpe, doctor. No, si es que no me deja dormir ya, no he dormido desde hace rato. Además de esa tos, ¿tiene alguna otra molestia? Veo que le molesta la nariz. Sí, amanezco con la nariz congestionada, tapada totalmente, me pica, estornudo mucho. Mucho estornudo. Uh-huh. ¿Y alguna otra molestia? ¿Se le falta el aire cuando camina? A veces como que me cuesta un poco respirar. Me siento apretado en el pecho. ¿Siente el pecho me apretado? Me siento un poco apretado, sí. ¿Y cuando le da esa apretación en el pecho, ha sentido silbidos con la respiración? Ahora que me pregunta, me parece que en las noches cuando me acuesto, escucho sí como que cuando estoy, se escucha como un pitito, pero yo pensé que era cosa del sueño. No lo relacioné, no sé si eso sea. ¿Y ese problema de la falta de aire y el silbido también viene desde hace una semana? Yo creo que sí, doctor. ¿Sí? Yo la verdad no me he dado cuenta. Yo creo que sí. Okay. ¿Tiene alguna otra molestia aparte de eso? ¿Ha tenido fiebre? No, fiebre no. No. Fiebre no, pero más que nada esto, y lo que sí he notado, doctor, es que cuando llego a mi casa me pongo mal. Cuando llego a mi casa me pongo muy mal. Sí. ¿Y usted en su casa tiene alguna mascota, algún perro, algún gato? Ah, no, doctor, eso ni que se diga. Yo tengo, pregúntame mejor qué no tengo. Tengo perro, gato, loro, perico, gallina, pato. Es que en mi casa yo crío. Y usted sabe, ¿no? Para tener la cosa está dura y hay que tener un suyo en la casa para poder comer. Y cuando llega a su casa, además de que tiene molestias en la nariz, también tiene picazón en la piel, en los codos. Sí, sí, a veces me da molestia, siempre ando como con la piel reseca, yo no sé si sea de eso también, ¿no? ¿Usted es alérgico a algún medicamento? Bueno, ¿a la aspirina, a la penicilina? Sí, recuerdo que hace unos años atrás me dieron aspirina y ese día casi perdí el vuelo. Usted verá que todo esto aquí se me trancó, yo respiraba, casi me muero. Pero desde ese día no le he tomado más, no me arriesgo. Ok. Aldair, ¿y usted sufre de alguna otra enfermedad? ¿Presión alta, azúcar en la sangre? Que yo sepa, doctor, no, yo no sufro de nada ahorita. Solo esto aquí que me tiene mal, la tos y esto así. Ok. ¿Está tomando algún medicamento actualmente? Bueno, yo me tomo una pastillita que me recomendó mi vecina para la nariz. Pero no me pregunte cómo se llame. Yo solo sé que es blanquita, chiquita y tiene una línea en el medio. Uh-huh. Es lo único que yo sé. Pero ahora que me dice eso, doctor, me acuerdo que de chico yo iba mucho porque me apretaba el pecho, ¿no? Pero mi mamá dice que es bronquitis, porque eso es lo que le decían los doctores.
que sufría de bronquitis cuando estaba niño. De bronquitis. Aldair, ¿usted tiene su papá o su mamá, o tiene hermanos? Sí. ¿Y alguno de ellos sufre de asma o un cuadro parecido a esto? Sí, bueno, mi hermana, ella tiene asma. Y siempre se la pasa con la cosita esta, la bombita que le dicen. Ajá. Porque si no le da un ataque. Ok. Muy bien. Vamos a pasar acá a la camilla para examinarlo, Aldair. Aldair, voy a examinarte el pecho. Levántate la camisa un poco. Hacia atrás. Perfecto. Necesito que respires por la boca, mete aire por la boca y bota el aire por la boca. Muy bien. ¿33? 33. ¿Así o más rápido? 33. Listo, ya puedes cubrir. ¿Tienes sibilancia? ¿Sibilancia? ¿Eso qué es, doctor? Sibilancia, bueno, ese es un sonido, un silbido. El silbido que escuchas en la noche es lo que yo te escucho ahora. Y eso se debe a que los tubos respiratorios tuyos están un poco obstruidos. Y el aire cuando pasa por esa parte estrecha se produce ese fenómeno silbante, que nosotros llamamos sibilancia. ¿Y eso quiere decir que me voy a morir? Bueno, déjame para comprar el cajón de una vez porque las cosas están caras. Sí, no, no, exactamente, no exactamente. Eso lo que indica es que estás, tus bronquios están cerrados. Hay que hacerte algunas otras pruebas y comenzar el tratamiento. Ok. En base a este caso, responda a los siguientes cuestionamientos.